Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Bueno y buena a todos. Estamos de vuelta, un nuevo directo en Killer Samus TV, que es el canal de directos de Twitch de Killer Samus Game. Bueno, vamos a dar caña a Tera, ¿vale? Tera NA, Tera en Mase, el único Tera que para mí vale. Es de América. Juego, bastante serio, ya está respondiendo, juego en varios servidores, tanto en Action Valley como en Mount Tiranas. Pero voy a jugar hoy con mi personaje de Mount Tiranas, con la Brawler, Milena, que está en Mount Tiranas. Vamos a entrar a levear y vamos a aprovechar la hora y media que tengamos de directo para hacer lo máximo posible y conseguir pronto y cuanto antes las skill Apex. Sin más dilación, voy a compartir el directo y empezamos a tirar. Mientras voy a darle caña para que vaya entrando el Tera. Sin que, por favor, permitidme un par de minutos. Que no tardo nada mientras disfrutamos de esta bella canción de fondo. Vamos a ver. Desolada, tengo un montón de vídeos de Tera. Tengo de todo. Gracias por seguirme, mi tres. Tengo vídeo de Tera, cómo jugar a Tera, cómo registrarse a Tera de americano, que es el que vale. Gameforge, mala. Gameforge, ni en pintura, ni con un palo. Yasola, no me molestan tus preguntas, pero hazme caso, lo tienes de todo en mi canal. Bueno, chicos, no voy a perder más tiempo, ¿vale? Voy a entrar ya a Tera. Recordad, compartir el directo, ayudáis bastante compartiendo el directo. Que llegue a todo el mundo, que llegue a la máxima difusión posible, para que cada día seamos más y más y más, y este canal llegue a ser un canal de referencia tanto en Ion como en Tera, como en los próximos MMO, y tengamos mucha interacción con vosotros, que es lo que yo quiero, interacción con vosotros. Bueno, corto la música, le doy a play y para adentro. Vamos a ver. Desolada, no juego a WoW porque de pago. Yo los juegos con mensualidad, nadie de la China. Solo tengo tres juegos, dos juegos que de un único pago. Uno es el Black Desert y el otro es el Albion. Bueno, y el Revolution y el Revelation, que el único pago que tuve fue para la Close Beta. Pero bueno, ya verá. En la votación de quizás ya vi que no queréis nada de Pudgy, aunque mañana puede que haga un directo de Fortnite por el tema del evento de Thanos, después de haber visto la película de los Vengadores, que me encanta Marvel, y la última de Thanos me encantó, aunque bueno, es como es, no voy a decir nada, por si alguien no la ha visto, no voy a decir spoiler,
Pero el evento de Fortnite con Thanos mola. Original, pero bueno. El loro, el loro. También el próximo MMO que voy a jugar en directo va a ser... No, no, yo no soy de spoiler. El próximo MMO que voy a jugar va a ser Albion Online, ¿vale? Tengo cuenta en Albion y voy a jugarlo. Además, le han metido mucho cambio. Le han metido mucho cambio, no, no, tranquilo, no voy a hacer spoiler, no soy yo de decir spoiler, tranquilo. Bueno, os voy a compartir el juego, un segundín, que comparto el juego. Y voy a ver si cambio, voy a ver si cambio próximamente lo que sería el layout del canal. Tú ya, por perro no lo he hecho antes, por perro y por poco tiempo. Bueno, estamos aquí en Tera, entrando en el mundo de Tera. Me encanta esta carga. Vainglory. ¿Y de qué va Vainglory? Si me lo dices y puedo buscar algo, pues mira. Bueno, aquí tenemos a Milena con ese pedazo de sexy traje que le pillé. Me encanta. Vamos con Milena. Ya sabéis que mi objetivo es conseguir las Apex Skill con Milena. Y que sea una chachi brawler reventadora de cabeza. O reventadora de que venga, hablo yo. Qué bonito palabra tengo. En fin. También recordar que podía hacer clips de los mejores momentos. Vale, Patanda Cero. Patanda Cero tiene el Clip Creator. Y creo que de Solar también. No, de Solar no. Welcome. Bueno, vamos, dale. Si no escucháis bien algo, me decís, vale. De esta manera voy a bajar el volumen al audio. Porque me suena, no, más que nada a la música. Porque la cabrona de la música me salta el copyright y me jode el vídeo cuando lo subo a YouTube. Así que la música se va a bajar a tope. Yo, Minorred, estoy jugando al MOBA, que juego en el móvil es a los creadores de LOL. Al... joder, se me ha olvidado el nombre, perdón, te lo digo ahora mismo. Es al Arena of Valor. A ese sí estoy jugando. Bueno, vamos a ver. Y creo que por aquí podría conseguir la bufanda. ¿Qué hay con esto? Aquí está. Que todo el mundo quiere la bufanda, la bufanda. ¿Y esto qué es? Ah, vale. ¿Cuánto pesa ahora Altera? Pues, hostia. Ahora te digo cuánto pesa Altera, vale, dame un segundín. No sé, porque quería bufanda. Voy a cogerla, bueno, porque está... Oh, qué guapo, ¿no? Me la quedo. Trae para acá. Hostia, pues molaba la bufanda, Si fuera blanca sería la bufanda de Katakuri, aunque bueno, la bufanda de Katakuri de One Piece como de pedo. Bueno, ya sabéis, me habéis dicho cómo es el tema de los Apex y que hay que levear cómo sea esto, pero vamos. Es jodillo el tema de los Apex. Vamos a ver acá. Me dijiste que había una skill que no uso. No sé quién fue, me dijiste, hay una skill que antes no se usaba, pero ahora sí. Pero no me acuerdo cuál era. Uy, un segundín, que tengo esto un poquito grande y no leo. Ahí está. El trailer de la PS4, pues bueno, la gente está jugando. Pasa que está mucho más... en lo que es en UDT, está más atrasado que el trailer de PC. Es lo malo. A ver. Había una que me dijiste que lo usara. Porque va mejor que antes. Y que hago mucho más daño, por lo visto. No me acuerdo qué skill era la que me dijiste ahí. Me dijiste antes no se usaba, pero ahora sí se usa.
A ver, me hago peje mujeres, ¿por qué? Porque la hago linda. No me digáis de que no es linda mi Milena. Soy un hombre, yo tengo vista para la mujer, ¿eh? Tengo eso. A ver, también me sé hacer peje tío bonito, pero ya sabéis. Bueno, vámonos que vamos. A la H de Vanguard Request para el tema de la Apex. Salen Brutal Oris. Me dice que mate. Que mate Oris, pero lo que me interesa es la mierda esta. Lo de los libros que me dijiste, se consigue de tal lado, pero no sé cómo se hace. No sé cómo era para el tema. Me dijiste, mira en tal lado, que te dicen dónde iba a matar para los libros. Creo que era. ¿En Help? No. ¿En el calendario? Es que no me acuerdo dónde era. Me dijiste, mira en tal lado. Tera, Tera Reward, Verturne, Dragon. Aquí está, Dragon Scale. A ver, starting today. For the final we are Dragon Wheel. Espera. Battle Cremadia in Windhall. For the final journey. Dice que. Joder, que más se lee esto, leche. Me tengo que acercar. Using tú conoces. Vale, ahora. Using tu única teleport y debiza tu trave Aaron Winjorge. Y Hoppes. Pues vaya mierda. Tengo que ir más bien a matar a Winjorge. Winjor. Va, de por culo. Está claro que si quiero hacerme el Apex, tengo que. No, ya puedo hablar con Douglas, pero. Fin Douglas. Que está. En G-Watch. G-Watch. Creo que puedo irme por esto, ¿no? G-Watch. Vale. Sí, me se me olvida, joder. Coño. Igual. Ah, ya no tengo el ítem, ya no me funciona. Pues me va a tocar las patas. Me cago en la hostia. Aunque paso y a pata, la verdad. Esto es un cristal armo. Uf. Esto es semi animate scroll. Vale. ¿Qué me recomendé que haga? Metamorfi. Hombre, lo suyo es. Lo suyo es semi esto. Lo suyo es reventar esto. Es verdad que tenía la mierda esta. ¡Hadouken! Ah, esto es reventar por reventar, esto no es otra cosa, vaya. El caso que. Con la mierda esta parece que si consigo levear la armadura, pero me hace falta mucho ítem. Joder, la de otro crees que te pegáis, ¿eh? Joder. Creo que esto también me encontraban para una quest. Los brutal Obelix. No la ha picado ni nadie. La ha picado, pero vamos, por tiempo, ¿eh?
Es que no sé cuál era. Creo que no la tengo equipada, eh. Creo que no la tengo equipada. Si me queréis recomendarse algo, quiero ver hacer esto para pillarte en cuanto ande la pesquilla. Quiero ver hacer lo otro. No, 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 no. Vale. Voy a mirar la skill que era porque ya estoy perdido y me dijiste, creo que me dijiste que no estaba equipada, Creo que la skill no la tengo equipada porque no la equipé porque antes era una mierda. Esta es Graven Fury. No la tengo puesta. Ok, de sola. Esta es la Raging Fury. Que me supe el ataque tela, no, telísima. Y audio declaration. A ver. Ah, vale. Esto para poder hacer PvP. ¡Epa! Váyate. Aún así la pondré ahí. Rampaje. Vale, la tengo preparada. Quick Dax. Vale. Vamos a probar la skill esta que me he equipado. Y eso vino Rex. Aún así ya os digo, tengo un vídeo que la que Twitch va mejor con la aplicación que otro. Epa. Esto era. Pues bueno, va bien, pues sí. No sé si que no, pero sí, es que va raro, a ver, sé lo que es la web de Twitch. Tengo ya Tera. Tengo la A, la T, la R, la... Me falta la E. Sí, me falta la E. Vale, me falta la E. Vamos ahí, vamos ahí. Recordad que podéis decirme de qué queréis que haga el próximo directo, ¿eh? Es importantísimo. Creo que lo tenéis ahí abajo, en uno de los paneles del canal. Tenéis una especie de zonita para votar. Aún así, luego me apañaré una cosa mejor para que podáis votar a qué queréis que juegue en el próximo directo. Vaya paliza le estoy dando, eh.
Ay, 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 ahora, 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 te he pillado. Vaya. Pensé que no, pero la Brawler, a pesar de ese tanque. Revienta, eh. A pesar de ese tanque, revienta. Que da gusto. Vamos ahora ahí. Como lo he reventado a base bien, como estoy, como llevo de hecho la quest 6 y 3, vale. Tengo nivel 65 por. ¡Modrope, venidme todo, hombre! ¡Que puedo yo aquí con todo! Ha reventado ahí, dale caña ahí. Epa, 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 ¿qué hace? Pues esto ahora va a ser uno para, ¿eh? Esto ahora va a ser uno para. ¡Dale caña ahí! Dale, reventándolo todo. Y aquí no queda ni el apuntado. Gracias, 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 gracias. Pero me tengo que ir a por esto para el tema de la cual de Apex. O digo yo. Joder. Por todo el AP de Apex. Vale. A casa de dormir la siesta. Me han mirado una cosilla que tengo por aquí. Una cosilla lista de tatu de un día, nada. Tengo por aquí una cosilla que no me acuerdo cuál era. Una gilipollas, esto para una cosa. Esto para activarlo ahora. Y ya está, yo creo que no tengo nada que pueda activarme yo.
No sé si intentar hacer una dungeon, porque lo que me interesa en realidad es pillarme rápidamente esto. ¿Y dónde se me ha ido la kill esta? Se me ha ido la kill. Voy a ponérmela en el 8. O mejor, voy a ponérmela el 8 aquí. Y aquí esto. El símbolo así la tengo más a mano. Ya que una kill importante, prefiero dejarla ahí a mano. La verdad. Porque quiero pillarme unos objetos que no sé si dungeon voy a pillar, pero vamos que sí. Que ahora mi idea es hacer alguna dungeon, a ver. Pues ahora te digo, ¿vale? Vale, ya está. Hay una. Ya tengo tera. Ya tengo tera. Vale, y me han dado esto. Que es lo que yo quería. Gracias. Vale, eso por ahí. Vale, ya tengo tera. Y me han dado. ¿Qué polla me han dado? ¿Qué me han dado? Por usar la mierda esta. ¿Qué me han dado por usar tela? No, que no me acuerdo. Ni idea. Bueno, vamos a lo de la dungeon. Me interesa esta. Aunque creo que ya la hice esta, Ravius Gorge. Creo que esa ya la hice. Vamos entonces a esta. Satere no sé qué. Que me interesa. A ver si encuentro peña. A ver si encuentro peña, ¿vale? Lo que no sé qué polla. Que verde, en serio, ¿qué me han dado? ¿Qué cojones me han dado por pulsatera? ¿Esto? No creo, ¿no? Bueno, por lo menos no tengo. Buena Kuroki-chan. ¿Cuál clase va mejor para DPS? Bueno, depende más o menos de lo que a ti te guste. Es decir, por ejemplo, para mí la Brawler me encanta como DPS. Aunque no haga no hagas un daño digamos, tremendo, pero es muy buena, tiene mucho combo y aparte sirve como tanque. ¿Un buen DPS? Pues tiene, por ejemplo. ¡Ay! Ya me ha salido. Tiene, por ejemplo, a la Valkyria o a la Ninja. Son muy buenos los DPS. También tiene al Wario o al Berserker. O al Sorcerer. Así que cada cual tiene sus propios sistemas de juego y su sistema de daño. Ya es lo que más se apaña a tu forma de jugar. A mí la Brawler me encanta, sinceramente. Ya digo, ya depende. Mi canal tiene vídeos de casi todas las clases. Y bueno, ya pues. Ya como así te gusta más. ¿Te gustan los magos? Pues Sorcerer, ¿eh? ¿Que te gusta más el ataque burrico, espectacular? Bueno, también tiene Arcanoner. La Gunner tiene muy, muy, muy buen ataque. De hecho llevamos una rola con nosotros. Uf.
Joder, vida, eh. Esto mismo es a hostia limpia. Ahí, ahí, vamos. Pero una pría no es lo mismo con Sorcerer, una pría es un curandero, ¿no? Pues si quieres algo de daño, te puedes hacer una Valquiria. Son un poquito blanditas a mi gusto, pero a la vez hacen mucho daño. O si quieres probar algo nuevo, puedes probar la Gunner o la Brawler. Si te gusta el ataque rápido, juntar docenas de bichos y liate a hostia, pues un personaje para farmear la Dungeon solo. Lo malo de la Dungeon solo es que desde hace unos meses han, digamos que han mejorado la dungeon. Antes una Brawler podía farmearse la dungeon solo, pero ahora depende del equipo, podrá o no podrá. Yo te recomiendo que pruebes la Brawler, ya que es medio tanque, bueno, mezcla tanque con daño. Ella no me han curado. De verdad, la gana tiene el robocito que te cura. Yo te digo que de mi experiencia, con la única que he farmeado, con la única que está farmeando dungeon solo, ha sido con esta. Coño. Vamos a ver. ¿Tiene alguien montado ahí arriba? Si tiene montado un bicho en algo. Pues hazte las dos. Cuida un día con otro y un día con otra. Así durante una semana. Y el que vea que más te gusta al final, pues te lo queda. Hombre, la Brawler es más espectacular que la Gunner a la hora de, digamos, ataque y combo. Pero la Gunner, si te gustan los tipos cañoneros, mola.
Por eso, por cierto, Kuroki-chan, me siga en Twitter, en Twitch, perdón. Te recomiendo que me sigas, chaval. Pues yo tengo 20.000 personajes para poder hablaros. ¿Puedes crear otra cuenta? Pues si os portáis bien, si os portáis bien, y juntamos bastantes viewers o followers o follow en directo, la semana que viene, de hecho, el fin de semana es mi cumpleaños, puede que hagamos un sorteito de un juego. Así que ya paramos. Bueno, Jesurrat, pues cumplo 36. Pues aquí dando caña entera. Y voy a sortear el Black Desert. Dos cuentas de Black Desert. Así que ya sabéis, dale cariño a Twitch, que la semana que viene, sin falta, claro, juego en PC. Llevo con la cuenta, llevo cuando empecé ya 3 años. ¡Uf! ¡Ese es grande! No, aún no he hecho el sorteo. Tomochi, no lo he hecho porque no había gente para hacer el sorteo. Por eso. ¿Mamut? No, yo tengo que estar... Tengo que estar un poco... El tema que está en Steam, no sé si es de Gameforge o el de Mase, pero te recomiendo que trabajes de la página web. ¿Por qué? Porque da menos errores. Sé por cuenta propia y sé de muchos amigos míos que el tema de Steam da a veces algún que otro conflicto con el juego, por eso... Es mejor bajarte de su propia página web el Tera. Ah, vale, no puedo atacarle, me cae un submuerto. A ver, que yo digo que el de Steam vaya mal, pero yo sé que el de Steam a veces puede dar algún que otro fallillo. Aún así, teniendo el launch oficial. Pues depende, Jesurra, dime.
Si está dentro de mi poder ver el, si está dentro de mí el poder ayudarte, pues te echo una mano, no hay problema. Vale, el arma con un signo de interrogación es que tú tienes que coger y decirle qué atributos quieres que añadas cuando los encanter arma 1, arma 2 y arma 3. Creo que era eso. No Tomochi. Mierda esta, joder. Cuánto duro, No. O ya no he dicho cuándo tengo de crítico, pero nada, ahora lo digo, ¿vale? Ahora el señor se crea y la ficha de mi personaje. Ahí va. A coger mierda, a coger mierda. Dios mío, 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 mío. Toma ya. Gracias, perraca. Vámonos. Bueno, pues otra dungeon hecha. Ya solo falta que... Eso. ¿Cómo hago para subirla ahora? Pues ahora, ahora te explico, ¿vale? Mira, primero te la tienes que quitar, que desequipar. Vamos a encantar mi Guardian Power First. ¿Vale? Te la quita. Eliges la fichica esta, Enchanting, la pones y te pedirá una serie de objetos. Pues tan fácil como añadirla. Así que... Le añade eso. Yo no tengo ahora mismo, puesto que me hacen falta farmearla, así que no puedo encantar nada, así que me lo pongo. Pero lo que voy a hacer es esto que me han dado. Vale. Y no sé si me han dado algo más. Tengo 8. 54, 16. Me hace falta de esto. Y esto se consigue, pues, haciendo cual. No me queda otro. Porque creo que podía comprarlo, ¿no? Sí, aquí, por 30, pero no voy a comprarlo por 30. Prefiero guardármelo y comprar luego otra cosilla. Vale. Bueno, tengo que hacer H. Tengo que hacer esto. Vale, ground, no voy a hacerlo. Lo que me interesa, que es esto. Los Rudal Oryx, para conseguir la porquería esta. Es lo que me interesa, eso por ahí. Dios mío, muta esto, ¿no? Quien sea, se va dejando los fácil cupón. Oh, me la ha quitado. Dios mío.
De dos golpes, ¿en serio? ¿Se ha matado al bicho de dos golpes? Sí, pero como ya se ha ido el tío. Gracias por seguirme, Jesurra. Hombre, yo quiero un falso cupón para poder comprarle a mi Milena más cositas bonitas. Y hacerle ahí la chachi guay. No me paso, estamos. Tener mi canal de YouTube, que ya estamos game, donde tengo más guías sobre Tera. Bueno, tengo muchas guías sobre Tera y Ion, y aparte de los directos que hago aquí, los subo a ese canal, ¿vale? He hecho 6 millones de daño. Ah, bueno, mira, el personaje. Mira, tengo un ataque. Yo qué sé. Tengo un ataque 108.859 más 76.881. Vale, aquí el ataque. No sé si tiene nada que ver, pero bueno. Luego crítico, el crítico factor, tengo pues 5.0 más 163. Gracias por seguirme, Kuroki-chan. Uy, ¿dónde está? ¡Para acá! ¡Te vaya, te vaya, te vaya! Me lo va a quitar. Él está enviando la lata, seguro. Pues voy a cambiarme de canal, así nadie me molesta. Vámonos al canal 2. Me voy al canal 2 y no hay ningún problema. Depende de que a qué level lo tenés ahora mismo. Y más importante, ¿qué está? ¿En PC o en consola? En PC y... ¿A qué level está? Hostia, el dragón, qué guapo. Joder. Hombre, es que tienen que jugar a los árboles de Uruguay. 24. ¿Y a qué level tiene el arma? El máximo más 9. Si arma 9, no lo suba más. No te merece la pena. ¿Vale? Déjalo al más 9 y ya está. Hola, Sola. Muy bien. Pollo con cebolla. Me ha contado como muerte. Dios mío, hay peña por todos los canales, ¿eh? Polla pasa aquí. Puta madre.
¡Esta la mierda! La va a quitar, vámonos a otro canal. Joder, tío. Vámonos a otro canal. Para que no den por culo. Recordar que estoy sorteando dos case de Black Desert Online para servidor América y servidor europeo. Dos case de Steam de Black Desert Online y ya está en español. Para participar tenéis tenéis un vídeo en mi canal, ¿vale? Creo que si ponéis buena Sammy. Creo que si ponéis en el chat admiración sorteo o pone el vídeo, creo. Sorteo para todos. Bueno, requiere tener unos ciertos puntos en mi canal, pero eso es fácil conseguir. Ahí tenéis. Vale, pues funciona lo del sorteo, vale. Creía que no iba a funcionar el comando. De todas maneras, si quieres participar en el sorteo de Solar, mírate bien el vídeo, porque hay que comentar en el vídeo de YouTube, ¿eh? Digo, si quiere ganar una key de Black Desert. Menos mal que está un poco en salida, ¿verdad? Si no lo vea. Por ahora que llevo. Tengo 8 toques. Chemin Catalí, guardan creo. Vale, pues para gratear parece que son las armas, replacing, vale. Tengo mucha mierda. Esto, vale, eso no vale para allá, para venderlo. Voy a mandarme este, voy a hacerme otra vez la quest y no, esta quest y creo que hay un modo de ir a un sitio sin tener que forrarme haciendo ¿cómo se dice? Teleport. ¿Cuánto tengo ya? 173, vale. ¡Ah! ¡Oh, me lo ha quitado! Eso de que me la ha quitado es relativo. Tera NA no parece difícil. De hecho, Tera NA es igual que el de Gameforge en el sentido de que está en inglés. Pero Gameforge es peor con sus jugadores. Voy a probar una cosilla. ¿Por qué no encuentro el Pegaso? El Pegaso te tiene que saltar la cueva sola, ¿eh? Así que... ¿Conoces a Samu? Que si conozco... A ver, conozco a un... No entiendo que si conozco a Samu. Conozco a un Samu en mi pueblo, pero no puedo saber, ¿eh? Así me entiendes. Buenas, Samu. Qué casualidad, ¿no? O es que estaba ahí, cabrón, en la penumbra, observando. Para mí que está de coña conmigo, cabrón. No, de verdad, no, yo no sé. A ver, ¿qué podría comprarme?
Así en plan bonito. Así en plan chachi. Uf, no, demasiado. No. Tampoco. Oye, tranca y barranca, no parece. Una pluma no. No le pega la pluma. Dios mío. Coño, quiero quitarle. Joder, qué feo. ¿En serio hay esta cosa tan fea? ¿En serio hay esta cosa tan fea? Creo que iba a haber otra cosa más bonita. Qué mierda, yo creo que va a haber algo más bonito. Bueno, voy a probar una cosilla. ¡Ay! ¡Que me lleva! Dime que me lleva allí, ¿cómo me lleva allí? Necesito ir a la ciudad, pero no puedo. Pues mira los teleport y coge el teleport. No te des pérdida, cógete el Pegaso, mira el mapa. Hay un icono de dos alas y coge el Pegaso y vete para la ciudad. Es que ya en eso, así no puedo ayudarte. Aquí quiero venir yo. Aquí quiero venir yo. A ver, abre el mapa. Donde esté. La ciudad donde esté. Y mira el icono del Flight Manager. Es como dos alas. Pero no entra de qué. Aquí no está. Está abajo el cabrón, no sé dónde estaba. Está aquí, joder, qué mareo, ¿no? Ahí está el tío, joder. What can I tell you? Bueno, AP misión 428. Joder, me da un montón de dinero, ¿no? Y yo hice en level. No lo pillo. Ah, que tengo que tener 428. ¿Qué cojones? Saludos, Eros. ¿Cómo voy con el equipo? Pues ya ves, tengo 424 y estoy encantando poco a poco el equipo para poder, pues eso, llegar al mínimo para poder conseguir la skill Apex. Ya subí al 300. Sí, Samu, sorteo el Bladaser, pero lo sortearé la semana que viene. Por
Ah, pues no soy vivo. Yo hago sorteo con sorteo. Que sea absurdo no significa nada. ¿Qué te iba a decir? Desolada, ¿cómo que no te entera nada? Estoy jugando en Mount Tiranas. Tengo personajes en Mount Tirana y no sé qué. Vale, y no me acuerdo del nick. Ni el nombre. Tengo 55. ¿Cuánto cuesta esto en la tienda? En el Boot Scrap. ¿Cuánto cuestan los Boot Scrap en esto? En el broker. Vale. Me vendría de puta madre. Si hay materiales para poder conseguir rápidamente la Pack Skill, me vendría de puta madre, en serio, tío. Neros. Me llamo Milena, estoy ahora mismo en Hayward. Estoy. O si quieres quedamos en la isla del medio. Que más fácil de llegar. Nero, pues, ¿cómo era para que amigo era? ¿Cómo era para agregar amigo social? Friends. Other friends. Neros. Ya te he enviado, ¿vale? Mientras vamos a buscar cómo se llama la mierda esta. ¿Cómo se llaman? Boot Scrap. Vamos a ver cuánto vale. Boot Scrap. No está a la venta. Scrap. He puesto Boot Scrap. En Mount Tiranas. Ah, vale, Neros, perdona. No sabía, estaba mirando por si acaso. Además, ponen que no trade. Me pasa por no leer. Lo siento, me pasa por no leer. Soy así. ¿Cómo está el precio de los Golden Talent? Vale. Por el precio tan regolejo. 17.000. ¿Qué va? Tengo 4.000. Este vende. Este vende más baratejo. No me interesa, la verdad. Están demasiado caros. Para curarte la vida. ¿Cómo hago para curarme la vida sin pociones? Pues con pociones. O estando donde quieto que se cure solo. Banca, creo que tengo guardado algo, voy a mirar. ¿Guardé algo? No llegué a guardar. Ah, mira, tengo esto. Lo menos fucking. Tengo los Gordon Torken. Tengo los Entropic Emblem también. Vale, Neros Jamón Online. Y yo creo que ya también tengo aquí Fashion Coupon. Que voy a guardarme el Fashion Coupon. Vale. Aquí tengo más Fashion Coupon. Mira, tengo falso común para reventar. Me voy a llamar aquí que me vea. Nerox.
Nerox, Nerox, Nerox. Vale. Para verme. Ahí está Nerox. ¡Hola, Nerox! No, aún no ha caducado. ¡Hostia! Oye, tío, pues muchísimas gracias, ¿eh? ¡Uf! Gracias, negro, tío. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias. Samu, haré sorteo la semana que viene. O este viernes, creo. Mi cumpleaños es el domingo. Y por mi cumpleaños voy a hacer sorteo, ¿vale? Pero no lo haré este fin de semana, porque como estoy ocupado por temas de mi boda y demás, por los fines de semana lo tengo capú. Así que sorteo lo haré en directo la semana que viene sin falta. Joder, no vea. Pues gracias, en serio, tío, por lo que me has dado. Me va a venir de puta madre, en serio. Ya falta que me den Bootscrap, que no va a darme ni uno, la verdad. Pues no sé si hacerlo el martes o el miércoles. La verdad. Vale, voy a subir la joyería. ¿Cuál es la manera más rápida de pillar todo ese puto scrap? Vale. No me deja subir la joyería esta. Esto sí. Vale. No voy a dejar de ver. O es que no sé, o no me acuerdo cómo era para ver la joyería, o qué polla pasa. Pero no me deja de verla. Samu, no sé qué día es, tío. Luego lo pondré. Luego actualizo el vídeo. Bueno, pongo abajo en lo que es la descripción del vídeo. ¿Cuándo será? Es que sinceramente, no sé qué día va a ser el sorteo. ¿Será la semana que viene o el martes o el miércoles? Eso seguro. Ya. Ah, vale. ¿No me deja? Ah, coño, qué guapo, me acuerdo. Vale. Gracias, tío. Es que la joyería nunca ha llegado lo que a mejorarla. Voy a subirme el factor. Ese. Pues sí.
Cuba. Ok, gracias. Crítico factor y power 4. Joder. Vale, y el power 4. En serio, muchas gracias por esto. Es una cosilla que no me acordaba cómo era, porque es que hace mucho tiempo que no lo hago, y claro. Se me había olvidado ya por completo de esto. Power, pues va a ser... Entonces, ¿podría ser una cosa? Ah, claro, no, porque tengo que subirlo al máximo, creo. Vale, por eso. A ver. Frost Metal. Vale. Pues sí, ya me di cuenta que me falta bastante. El Frost Metal, ¿no? Ya ves tú. Arma 6, ¿no? Vale. Pues me hace falta bastante, la verdad. Me haría falta, pues, ya te digo yo. De budín, de... Budas que da tela, telita, tela. Así que bueno, a ver si poquito a poco me lo voy pillando todo. Pues entonces hace falta bastante, joder. Yo creía que era un poquito más fácil conseguir la Apex Skill, pero... Me estoy dando cuenta que es bastante jodido pillarse la Apple Skin. O por lo menos hay que jugar bastante. La verdad. Sí, porque son una skin muy, muy, muy borrica. Esta mierda. Es sin S al final, Samu. Si pones help, creo que te dice los comandos. Espérate a ver. O...
O no sé. Creo que era, ¿cómo era? Ojo, macho. Ahí está. Ahí tenés la comando. No, es que no me acuerdo cómo era. Ea, que mi arroz también es no tener un puto panel con todo esto. Que hago la hostia. Es mi arroz. Ah, vale, que te han escrito que aquí era con H. Qué guapo. Pues así, normal. Vamos, que hará falta jugar tela para poder encantar y poder llegar a eso. Casi nada. Y yo ahora mismo estoy con esto. Ven, me alegro ya, ven. Bueno, señores, pues... yo creo que vamos a coger... y lo que hay. Subo un pep mandado, mejor que he mandado. Que he mandado... he mandado para invocar una mascota. ¿Dónde era aquí para la mascota? ¿Dónde era la mascota? Mejor que he mandado para sacar una mascota. ¿Dónde eran las mascotas? ¿Dónde eran las mascotas? ¿Dónde era la mascota? No sé, ¿dónde era la mascota? Sigue su rara, esa arma suele ser muy buena. Ah, que está aquí, calla. Me han dado... ¡vaya cosa más fea de bicho, eh! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Qué feo que eres, cabrón! ¿Y esto qué hace? Joder.
Vamos, si con esto casi casi tendré para comprarme. Joder. Pues nada, tío, muchas gracias, la Virgen. Claro, si ya fuera tradeable, ya sería un puntazo. Ya, bueno, yo creo que ya con lo que tengo. Yo creo que con acordes, talent y todo, no vea, ¿eh? Uf. En serio, vaya mascota más fea. Bueno, vamos aquí. Vamos, hacemos esto, le veamos la skill, ¿vale? Y hagamos el directo. Ya llevamos una orilla y media, me voy a ver si ceno. Recordad que podéis votar por los próximos directos. Aún así, os prepararé una pequeña interfaz, un pequeño botoncito que se vea más claramente para que votéis a lo que queréis que juegue en el próximo directo. La Virgen y la madre que parió todo esto. Madre del amor hermoso. LOL. Oh, incrementa. Hombre, de daño que está. Vale, voy a hacer eso, vale. Vale. Venga, toda la masa y venga. Anda, que si yo llego a intentar pillar esto por mi cuenta.
ya le he puesto yo eso, pero bueno. Thank you. Vale. Vamos a ver, que tengo mucha información para mí. Ya lo hice. Ya lo dije, tranquilo. Yo creo que más o menos así está bien. Ahora esto. Velocidad. Vale, de clase. Vale, incremento de clase. Y ahora power, attack speed, Dios mío, N. ¿Puedo jugar 429? Ya tengo 429. Qué pesaico, N. ¿Qué me piden para encantar lo que tengo ahora? Usa los cristales que te pasé. Sí, me lo he puesto. Dios mío. Qué pesadico. ¿Y esto? Ah, vale, está mejor. Pues sí, 430. Ya a qué dungeon podré ir. Ya podía alguno más. No. Mira, me falta un 1. Que me quite el cristal de Bonefinn Carving Crono. A ver. Vale.
Y ponte el otro de Pouding. Ah, sí. Oh, de verdad, perdona, tío. Joder. Error mío, perdona. Pues lo hago ahora mismo, gracias. Tú ya me dejas todo. Tú me lo dejas, tío. Gracias, Se me ha ido la puta olla. No sabía que podía. Aquí ponerme crítico factor. Bueno, endurece. Pasar más resistente. Esto, incremente power 3. Y crítico factor 6. Y esto, voy a ponerle power. No, vamos, ahí. Factor, ahí crítico. Ok. No. No, no me deja. No. Me pide refinar el elixir. Me pide final elixir 12. Los materiales que me sobraron, vamos a ver. Bueno, al final vamos a aprender a saber ahí. Por ejemplo, el Metal Framen. Transframen, Voodoo Scrap y Archemin Catalyst. Ok. Menos Gordon Talent y Sieve Talent. Vale. Ok. Y ahora puedo comprar lo que me ha pedido. Que es esto, el refine de Sir. Vale. El broche. Esto. ¡Ah! ¡Oh, ha fallado el cabrón! Ya, vuelvo a comprarme el elixir de esto y ya está.
Vale. Pues me falta para pillarme elixires. Me faltan dos. No tengo bastante. Bastante Metamorfosis en Blend. Metamorfosis. Porque otra cosa no puedo romper, ¿no? Si rompo un dato que me da. Ah, entró piemble. Vale. Enchant box. Ok. Visit me again, please. Enchant. Va. Se va a salir el juego. Se me ha cerrado el juego, señores. Bueno, yo creo que vamos a aprovechar de que se hace el juego ya. Y perdón por el corte, Nerox. En serio, tío, perdón por el corte. Pero voy a aprovechar ya que llevo ya casi 2 horas. Y voy a ir a cenar, ¿vale? Ahora puedo hacer la cena, entraré fuera de directo y haré lo que me ha dicho, ¿vale, tío? Muchas gracias por tu consejo. Muchas gracias por todo, en serio. Muchísimas gracias. Se me ha cerrado. No sé. Así de informática. Lo dicho, gracias por el directo, gracias por estar ahí, la verdad, a vosotros, gracias Nero por ayudarme y a todos por haber estado ahí. Recordad que la semana que viene vamos a hacer el sorteo de 2 cases de Black Desert Online para Steam. Tenéis el vídeo poniendo a mi dirección sorteo en el chat. Recordad, la base de concurso, aunque la fecha ponga una fecha, pero es otro, ¿vale? A mí me va bien el Tera, Neros. A mí el Tera me va muy bien, pero bueno, si me quieres pasar un parche, pero no le digo, a mí el Tera me va muy bien, no tengo problema. Pero vamos, si me lo quieres pasar por privado o algo, o por Twitter, si tienes Twitter, pues lo dicho, ¿vale? Nos vemos en el siguiente directo, siguiente vídeo. Gracias y hasta la próxima. Adiós.